a Brad y se quedó con Pitt. Y se quedó con Brad Pitt. Y yo, mira, ¿por qué no acortar Luciano a Luke y cambiar el días a inglés a days? Tenía que elegir un nombre artístico y dije, no voy a complicarlo mucho, Luke Days es mi nombre. Cuando yo llegué de Argentina a Santo Domingo, yo no había puesto en práctica nada de lo que me habían dado en clase en el ámbito laboral ya. Entonces aquí llegué y tuve la oportunidad de... Continuamos, amigos, desde la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, acompañado de mucha gente que está aquí haciendo parte de esta transmisión. La verdad es que sentimos no solamente el calor del clima, sino también que estamos sintiendo el calor humano. Y muy contentos también de poder recibir con mucho agrado el crecimiento musical de un joven talento de nuestro país. Él es Luke Days, que tiene buenas noticias para nosotros porque ahora resulta que tiene una orquesta merenguera. Yeah, así es. Activo desde temprano en la Feria del Libro. Qué cool venir ahora con la perspectiva de artista y poder apreciar otras cosas aquí. Es interesante. En especial porque no tenemos ya que ir a la playa para el bronceado. Exacto, ya el sol hizo su trabajo aquí. Cuéntame, Luke, de este trabajo que estás haciendo de la mano del maestro Dionis Fernández, ¿cómo todo fluyó para que de tu propuesta merengue pop se armara una orquesta formal de merengue? Bueno, yo siempre he venido con la idea de querer revolucionar en el merengue, hacer cambio, venir con ideas nuevas. Y venía presentando mi producción ya lista, mi álbum. Yo se lo iba a presentar al maestro Dionis, que siempre ha sido como mi mentor en esto de la música. Me ha dado los primeros pasos, fue con él, junto con Alex Mancilla también. Y bueno, le fue a llevarlo a producción en sí. Y él me dijo, yo quiero eso mismo, pero llevado a orquesta. Entonces, lo que hicimos fue con él, que él hiciera los arreglos de tres temas nuevos, para como ver qué tal suena eso en merengue. Y la verdad que yo me he quedado sorprendido porque yo mismo no me imaginaba cantando eso. Y hoy en día lo veo y lo he vivido y es como una experiencia totalmente nueva y acogedora. Ok, tengo entendido que tuviste también que hacer adaptaciones de los temas que ya tú has grabado. Así es. Y convertirlo ya formalmente para interpretarlo en vivo con una orquesta de merengue. Así es. ¿Cómo fue la transición? Ya, me imagino ya has tocado, me contaste. Sí, ya he tocado y he hecho mucho ensayo con la banda, con la orquesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal la transición? Es un poco tedioso porque somos 15 personas en un escenario. Sí. Hay 5 trompetistas, hay conguero, buirero, tamborero. Y entonces cada uno hay que cuadrarlo. La verdad es que son muy buenos los muchachos con los que estoy tocando, son increíbles. El maestro Dionis ha sido un tremendo director de la orquesta hasta ahora. No, claro. Y me han hecho sentir como en mi casa. Es como ese respaldo que yo tengo ahí atrás, que me dicen, hey, no te apures, men, o sea, estamos aquí, cualquier cosa, tú nos miras a nosotros y nos da la seña y arrancamos. Entonces, ¿quiere decir que la producción discográfica que estaba ya a la vuelta de la esquina va a tener un cambio completo? ¿Ya lo vas a lanzar al mercado propiamente como tu propuesta merenguera? Sí, totalmente. Yo creo que esto se conecta más con la gente, llega más al pueblo. Me han acogido mucho más y bueno, ¿por qué no que sea la producción completa? A mí me encantaría que fuera la producción completa merengue. ¿Y por qué no meter una bachata o una salsa? Uno no sabe. Claro. Hoy en día el artista debe de ser variado y eso es lo que yo estoy tratando de lograr con mi música. ¿Menea Menea va a seguir haciendo tu primer cover? No. Ahora mismo estamos promocionando un tema que se llama Esa Mujer. Menea Menea lo vamos a adaptar a la orquesta también porque la gente la pide. Entonces, bueno, cuando la piden hay que poderla tocar, ¿verdad? Entonces la vamos a adaptar a merengue también, a los arreglos con la orquesta. Y el tema que estamos promocionando ahora mismo se llama Esa Mujer, que ya está el video en YouTube, así que lo pueden buscar si quieren. Y fue filmado por Santiago Frías, es un director increíble. Y bueno, ahí ha tenido su cogida en YouTube. Perfecto, Luke. Pues tú sabes, ya no tenemos que decirte que no importa en el lugar donde estemos transmitiendo, esta es tu casa, Arte y Medio. Sí, si no me mandan a buscar. Y te deseamos muchísima suerte y esperando que este proyecto tenga la misma, yo sé que sí la tendrá porque un sello de calidad impresionante está detrás de todo maestro, este trabajo. Sí, 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 pero señor, que también puedas cosechar una plataforma de éxitos y que podamos celebrarlo aquí desde este, que repito, es tu espacio. Si Dios quiere, así va a ser y tú vas a ser la primera que va a te enterar. No te preocupes, gracias. Claro que sí, con el favor de Dios. Vamos a pausa comercial contándoles sobre tremendo embarazosa situación que se vio Elvis Crespo porque le entregan una demanda en plena entrevista televisiva para para Univisión. Vamos a ver la noticia.
El cantante puertorriqueño Elvis Crespo fue emplazado en un centro nocturno de la ciudad de Miami cuando este estaba como presentador de una actividad junto a otros colegas. Recibió copia de una demanda mientras lo estaban entrevistando para el programa Primer Impacto de la cadena Univision. Según se reportó, el emplazamiento se debe a una situación que se remonta al año 2011, donde la maestra Leoani de la Cruz, de la ciudad de Chicago, lo demandó por supuesto intento de agresión sexual en una discoteca de esa ciudad. Después de ser emplazado, el cantante dijo a las cámaras de Primer Impacto que ese tipo de cosas suceden. Fabio Crespo nos explicó de qué se trataba. Nada, un emplazamiento de una situación, pero nada, yo pienso que ese tipo de cosas suceden. El gobierno recibe emplazamiento todos los días, el Vaticano recibe emplazamiento todos los días. De una situación, pero de verdad, como estoy aquí trabajando ¿verdad? Con esto, que es lo más importante para mí, que tiene que ver con mi carrera. La veo de lejos meneándose y con su mirada llamándome, por eso le caigo encima.